El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República informar de manera detallada los viajes efectuados por los expresidentes de la República de los dos últimos sexenios. Entre los años 2006 y 2018, un particular requirió a dicha oficina el desglose por fecha de salida y regreso a México del número de viajes que realizó el exmandatario Enrique Peña Nieto desde el 1 de diciembre de 2012 al 4 de septiembre de 2018, el país que visitó, estado o ciudad de partida, medio de transporte, con número de matrícula del vehículo o aeronave en la que se trasladó, motivo de reunión o de viaje. Además, del número de personas a bordo del avión presidencial, separando a la tripulación del resto de los pasajeros, nombre con apellido de todos los pasajeros en los viajes, monto económico autorizado solo para el expresidente por viaje en caso de no recibir viáticos y requirió el fundamento en que se gastaba y por qué, de ese periodo, la oficina de la Presidencia puso a disposición del solicitante las listas de pasajeros del avión presidencial en versión pública, previo pago de los derechos correspondientes, un listado con la fecha de visita, tipo, descripción del evento y el estado o país en que se concretó. Informó asimismo que las salidas a las giras de trabajo internacionales se llevaron a cabo desde la Ciudad de México y la Coordinación de Crónica Presidencial entregó lo correspondiente al motivo de la reunión del viaje. Sin embargo, clasificó como información reservada los nombres del personal que se encuentra adscrito al Estado Mayor Presidencial, pues, argumentó el sujeto obligado, identificarían a los elementos de ese órgano técnico militar y su estado de fuerza, lo que ocasionaría un perjuicio en su capacidad de respuesta. Además, señaló que carecía del motivo de los viajes, el nombre de la reunión ni los montos por concepto de viáticos para el expresidente de la República. La persona solicitante también requirió que el desglose de la información se realizara por el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012, que corresponde al periodo del expresidente Felipe Calderón, lo que no fue atendido por la Oficina de la Presidencia. Al presentar el caso ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra señaló que transparentar toda la información relacionada al caso es de relevancia social en materia de acceso y rendición de cuentas. Señaló que además del permiso que otorga el Congreso de la Unión para ausentarse al presidente de la República en el territorio nacional, de conformidad al artículo 88 de la Constitución Federal, es importante mencionar que esta información puede permitir que se analice desde distintos enfoques los datos que se proporcionen. Es conveniente precisar que la presente administración del Gobierno Federal ha realizado distintas acciones para enajenar la flota aérea, a efecto de que los recursos recabados por ese concepto se destinen al financiamiento de la Guardia Nacional, programas sociales y, sobre todo, han advertido, para generar confianza en el tejido social, enfatizó la comisionada. Por todo ello, estimó que la ciudadanía tiene el legítimo derecho en conocer cómo se administran y ejercen los recursos del erario, reconociendo así el valor social que tiene la información pública para la conformación, desde luego, de una sociedad mejor informada. Política desde Fox hasta Peña toleraron huachicoleo, AMLO. Política AMLO señala a expresidentes por huachicoleo. Fox se defiende.